empecé a buscar porque vi un tema apasionante que, por favor, que nadie se levante ahora cuando lo diga, porque la primera vez que lo oyes suena rarísimo, ¿vale? Y bueno, pues teoría de muchos científicos que decían que los astros responden a un patrón hueco más que sólido y que la Tierra es hueca. Vaya tela, ahí queda. Entonces, pues encontré una persona, el único que hablaba en España de este tema, y bueno, pues a partir de ahí vino al primer congreso. Ese vídeo a día de hoy lo han visto más de 1 millón de personas, del primer congreso de ciencia y espíritu, y pues, digamos, la sorpresa es que es una persona polivalente, polifacética, que habla de muchísimos temas, ¿no? Colaboro con él todos los viernes, nos oímos por la radio, él y yo, en el programa Camino del Misterio, y ahora vamos también juntos, invitados a otro congreso de Madrid. Además somos amigos, nos llamamos de vez en cuando, oye, ¿has visto esto? ¿Qué te parece? ¿Qué tal y cual? Y para mí es un honor ser amigo suyo, porque para mí, lo digo sinceramente, y ahora que no me oye, para mí es el mejor, ¿vale? O sea que, la verdad. Bueno, ese millón de personas que vio ese vídeo, pues ha quedado pequeño. El otro día hicimos en la radio un pequeño programa y decía, oye, el vídeo que acabo de poner en internet, está en YouTube, en una semana ha tenido 200.000 visitas. Bueno, pues esa línea son todos los vídeos o audiovídeos que él pone. Su voz es muy... yo creo que la conoceréis enseguida. Y este congreso es de alimentación. ¿Vale? Entonces, bueno, de alimentación, bueno, pues resulta que él, ahora lo contará, pues tuvo un accidente. A partir de ese accidente, pues bueno, engordó un poquito y investigó, como solo él sabe investigar, pues todo el tema de alimentación, con lo cual se ha hecho un experto. Y no sé, ahora lo contará en detalle, cuántos kilos y en qué tiempo pues se quitó. Con lo cual, tenemos un experto investigador, no especialista 100% en alimentación, pero con muchísimas cosas que ofrecernos, y él es José Luis Camacho, de Mundo Desconocido. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Se nota que es mi amigo. Bueno, el tema que me trae hoy aquí no es otro más que la cuestión de la alimentación. No es habitual que yo hable sobre mí, no suelo hacerlo. Pero en esta ocasión, y como ejemplo práctico, qué mejor que hablar sobre una experiencia que tuve. Concretamente, os voy a poner dos fotos. Una fue antes y otra es después. La diferencia entre una foto y otra son 40 kilos de peso. En estos momentos me pilláis en baja forma. La verdad es que estoy de vacaciones a esos niveles. Pero os voy a poner la foto de cómo me encontraba y cómo conseguí cambiar, creo que fue en 5 meses. Bien, esta es la fotografía. La de la derecha, que podéis ver a vuestra izquierda, es una fotografía o una imagen sacada de un canal de Castilla y León en una entrevista que me hicieron. Y la de la derecha fueron 5 meses después. Lo que hice en su momento, lo que me ocurrió para yo llegar al estado en el que me encontraba en esa fotografía, y es que estuve varios meses postrado. Tuve un accidente de moto, un buen revolcón, tuve algunas roturas de huesos y eso hizo que me postrase en la cama. La falta de actividad y el estrés, el sedentarismo, etcétera, hizo que cogiese mucho peso, un montón de peso. Algo, bueno, pues dramático para mí. Empecé a investigar la cuestión de la alimentación. Es curioso porque la condición humana no es así, la condición humana natural es así. Entonces algo hay en la alimentación que nos están dando que nos produce un estado antinatural de nuestro físico. Algo están haciendo. Lo que ocurre es que nosotros pensamos, por ejemplo, que hay dogmas importantes y poderosos, como pueda ser la Organización Mundial de la Salud, que todo aquello que dicen obedece a una realidad.
Nosotros, cuando la OMS está haciendo las recomendaciones alimenticias de la famosa pirámide de la alimentación, nosotros pensamos que, bueno, pues sí, es la OMS, muchos médicos, todo es correcto y aquello es inamovible. En realidad, lo que ocurre es que el origen antropológico del hombre, y es donde hay que ir a las raíces humanas, no son lo que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo. Veréis. El primer humano moderno aparece hace unos 260.000 años aproximadamente. Si bien es cierto, diferían de nosotros a un cierto grado, pero su genética era muy parecida, eran compatibles con nosotros. Aquella gente tenía una forma de comprender la vida muy diferente a la que entendemos nosotros. Esa gente eran cazadores. Su alimentación básica era la carne. La carne compuesta por las grasas y las proteínas. Si bien es cierto que ese hombre de hace 260.000 años proviene de otro que viene desde hace 2 millones de años, que se alimentaba de bayas y recolectaba, el hombre moderno era cazador. Comía carne, carne o pescado. Su principal dieta, como ya he dicho, era la caza. Pero ocurre una cosa muy extraña. Y es que con las primeras culturas, concretamente la primera cultura o la primera organización humana, ocurre hace unos 8.600 años, hace ya mucho de esto, hay una datación, y la primera ciudad, que es la fotografía que podéis ver ahí atrás, es Catalcuyuc, tiene 6.600 años de antigüedad. Catalcuyuc se instaura dentro de un vergel, una zona maravillosa para cultivar cosechas, dentro de lo que es la antigua Turquía. En Catalcuyuc comienzan las primeras culturas y los primeros asentamientos humanos. Y el hombre deja de ser cazador. Se produce un importante cambio en la dieta humana. Pasa de comer grasas y proteínas a comer hidratos de carbono. Y esa adaptación tan brusca de 260.000 años a que en un breve espacio de tiempo se modifique esa alimentación a los hidratos de carbono, para el ser humano es una especie de contraste muy duro, un poco incompatible. El humano había adquirido una costumbre genética de asimilar las grasas y la carne de manera fácil, pero sin embargo los cereales le cuesta mucho asimilarlos. No obstante, el sedentarismo y el hecho de no tener que ir a cazar hace que la gente se vaya adaptando poco a poco a ese tipo de alimentación basada en los hidratos de carbono, que son los cereales. Veréis, este que tenéis aquí atrás es la máscara funeraria de Tutankamón, seguramente que muchos hayáis tenido ocasión de verla. La momia de Tutankamón fue investigada durante mucho tiempo. ¿Cómo había muerto Tutankamón? Unos hablaban de algún tipo de enfermedad venérea, otros hacían hipótesis sobre algún tipo de enfermedad dramática que lo fulminó. Lo cierto es que este joven faraón murió con 18 años de edad. ¿Y sabéis realmente de qué murió Tutankamón? Como muchos de los faraones, de una enfermedad en los dientes, de enormes y terribles infecciones en los dientes. ¿Sabéis por qué sucedió? A los faraones les gustaba comer pan. Y el pan, ya en la boca, se vuelve azúcar, que es asimilado por el organismo. Y esos hidratos de carbono que en la boca se vuelven azúcares, destruyen la dentadura. Es por ello que muchas y antiguas culturas y civilizaciones que se mantienen de manera aborigen, hasta principios del siglo XX, cuando se les descubre y hay grabaciones, se pueden observar en ellos una perfecta y blanca dentadura de los aborígenes africanos y de los aborígenes de Sudamérica, incluso de la Polinesia y de Australia. Eso es una pauta común. Aquella gente tiene una dentadura perfecta, muy sana. Pero en el momento que el hombre blanco invade esas culturas e incorpora a su dieta los hidratos de carbono, su dentadura se echa a perder. Pero no solo su dentadura, sino que empiezan a aparecer enfermedades que aquellos aborígenes no tenían y disfrutaban de una gran salud.
Esto se puede ver claramente en una serie de aborígenes australianos que todavía quedan y que viven en el sur de Australia, cuyas costumbres se siguen manteniendo ancestralmente, viven de la pesca y de la caza. Os voy a poner una foto y observar el físico que tiene esta gente, incluso los ancianos. Estos son aborígenes australianos. Su dieta solo son grasas y carne. Como veis, parece que los han sacado de una pista de atletismo de los 100 metros. Tienen un físico estupendo. ¿Por qué? Porque no comen hidratos de carbono. Solo están comiendo grasas y proteínas. Ni más ni menos. Al introducir los hidratos de carbono en aquellas culturas, las destruimos. Esto es algo habitual. El hombre blanco, cuando lo invade, lo destruye. Es una especie de virus. Ya lo decía el señor Smith en la película Matrix. Bien, sé que hay mucha gente que es vegetariana. El vegetarianismo es compatible con este tipo de alimentación, pero el vegetarianismo tiene una característica especial, y es que los azúcares que incorpora el organismo en muchas ocasiones no son de una cadena de igual complejidad que la de las harinas refinadas que provienen del refinamiento especulativo de los cereales, que es lo que realmente produce las enfermedades en todo el organismo. Pero las enfermedades que produce, bueno, estoy hablando de la gente que es vegetariana, os pondré una imagen sobre el mismo, las enfermedades que producen el vegetarianismo son muy pocas, diréis. Lo cierto es que nuestra vida occidental es totalmente compatible con esa forma de entender la vida de aquellas personas que son vegetarianos, ovo-vegetarianos o lacto-ovo-vegetarianos. Pero la naturaleza humana, el ser humano en sí, es al 90% carnívoro. Porque venimos de una tradición de 260.000 años de seres carnívoros. Bueno, no tenéis más que ver las pinturas rupestres. Nunca hay imágenes de recolección. ¿Qué hay en las pinturas rupestres? Imágenes de caza. Ya nos está diciendo qué comía aquella gente. Grasas e hidratos de carbono. Os voy a poner un ejemplo. Estas son unas clásicas imágenes de caza y seguramente en internet tendréis un montón de ellas, en las cuales ya desde el Neolítico y mucho antes, desde las primeras representaciones gráficas que hay en las más antiguas culturas, la imagen del aborigen cazador o de esas viejas culturas cazando es algo, una cuestión habitual. Si bien es cierto, supongo que en temporadas en las cuales la caza bajaba, aquella gente se alimentaba de lo que recolectaban. Por eso hablo de que a un 90% somos carnívoros y a un 10% no. Continúo. ¿Por qué los hidratos de carbono se imponen en la dieta? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se imponen? Porque los vemos por todos los lados. En nuestra cultura occidental, los hidratos de carbono están en todos los sitios. Pues muy fácil. El hidrato de carbono es muy barato. Es mucho más barato que la grasa y la proteína. La proteína y la grasa es cara. No vale lo mismo el pescado que una barra de pan, evidentemente. Es caro. Y del cual se puede hacer muchos procesos industriales. Es muy fácil de manipular el hidrato de carbono. Los márgenes de beneficio del hidrato de carbono son enormes. Cosa que no tienen ni las grasas ni las proteínas. Son modificables. También son duraderos. Tienen muchas características, entre otras la de generar enfermedades, porque son incompatibles con el organismo humano, a ciertos niveles. Veréis, si vosotros entráis a un supermercado, veréis que gran parte del abanico de la oferta que ese supermercado nos ofrece está llena de hidratos de carbono. Observar la etiqueta. Veréis que un 30, 40, 50 y hasta el 80% es la composición de todos los alimentos que hay dentro de un supermercado. Y es curioso porque los alimentos que llaman light, una palabra muy especulativa, que en realidad son bajos en grasas, pero altísimos en hidratos de carbono. Y
hay gente que bebe, toma muchos alimentos light y no adelgaza, sencillamente porque está suministrando a su organismo aquello de lo que no es compatible. El organismo convierte los hidratos de carbono en grasas casi de manera instantánea. Ya he dicho que incluso en la boca se vuelven azúcares. Por eso nuestra dentadura se deteriora, por esos hidratos de carbono. Continúo al respecto. El negocio va más allá. Cuando estoy hablando de que este tipo de cuestiones se están imponiendo, el hidrato de carbono se impone, en general es un gran beneficio, que afecta también a la industria farmacéutica. ¿Por qué afecta a la industria farmacéutica positivamente? Bueno, pues porque, por ejemplo, en el negocio de la estética humana, es interesante que se siga manteniendo una estructura alimenticia basada en los hidratos de carbono. Liposucciones y todo tipo de tratamientos estéticos de cirugía pasan o se producen gracias a esta enorme cantidad de hidratos de carbono que metemos a nuestro organismo. También las clínicas de belleza, como ya he dicho, y un montón de medicamentos de grandes empresas que se dedican a la alimentación, a la farmacia, dedicados a eliminar lo que ellos llaman las grasas. Hay un montón de medicamentos. Cuando en realidad el problema no está en las grasas. El problema está en los hidratos de carbono. Ese es nuestro hándicap. Como ya he dicho, la oferta en los supermercados es muy vaga en lo que es alimentos altos en grasas y en proteínas. Pero lo que sí que podemos encontrar son muchos hidratos de carbono. Que los hidratos de carbono, hemos estado hablando de que producen enfermedades en nuestro organismo y una serie de cuestiones adicionales muy curiosas. Veréis. Los hidratos de carbono generan síndrome de abstinencia. El mono, igual que la gente cuando fuma, tiene ganas de fumar, pues cuando a ti te faltan hidratos de carbono te entra mucha hambre. Muchísima hambre. Es insostenible. El mono que produce la falta de hidratos de carbono. Azúcares. Glúcidos. ¿Por qué produce eso? Pues yo os voy a dar un dato. Si cogéis una molécula de cocaína y una molécula de azúcar, la diferencia entre ellas es un átomo de hidrógeno. Es una estructura molecular diseñada para que cuando se incorpora dentro de nuestro organismo nos incita a seguir y seguir y cada vez con más ganas. Y cuando estamos deprimidos comemos más y nos deprimimos porque engordamos. Y cuando engordamos nos deprimimos y seguimos comiendo más. Un extraño círculo vicioso. Nos deprimimos. Es curioso. Son alimentos diseñados. Además es curioso que nos entreguen esos cereales unos supuestos dioses que vienen de no sé qué sitio y empiezan a crear las primeras culturas, y las primeras ciudades y asentamientos humanos. Parece que todo viene predestinado. Bien, luego hay otra cuestión importante. Si os dais cuenta, los medios de comunicación imponen unos roles de belleza. Imponen unos roles de belleza que en ocasiones son incompatibles con el modelo de alimentación que nos ofrecen. Tú me dices que tengo que comer esto, pero me dices que tengo que tener un físico de este tipo. Aquello es incompatible. Nos disocian. La disociación en el ser humano crea confusión. Porque si yo como lo que tú me das y me pides lo que me pides para mantener ese rol estético, nunca lo voy a conseguir. Y el hecho de que yo no alcance la meta que tú me propones, me induce a una frustración social que horada mi voluntad. Pero esto es algo habitual. No solo ocurre en la alimentación, ocurre en otras muchas cuestiones adicionales. En realidad, lo que ocurre es que cuando el hombre, la mujer, el ser humano engorda, se vuelve indolente, inactivo, se vuelve sedentario y fácilmente influenciable. Cuando nosotros cogemos peso, nos volvemos más débiles. Pero cuando mantenemos una estructura física fuerte, nuestro templo,
que es el que sostiene nuestra alma, que es nuestro cuerpo, cuando se mantiene sano y fuerte, nos permite tener una voluntad más poderosa y más difícil de horadar. Y de alguna manera, el modelo social y político que se impone es el de horadar las voluntades de los ciudadanos para que se vuelvan mucho más flexibles, que esa es la palabra. Con lo cual, mantener este modelo de alimentación basada en hidratos de carbono es fundamental para ellos. Según los últimos estudios, hay una cosa curiosa, yo os voy a dar un dato, por el rol de la belleza. Hubo un estudio en los juzgados, sobre ciertas sentencias. ¿Sabéis que la gente guapa ganaba más sentencias que los feos? Era curioso. Son estudios que podemos pensar que es estúpido, pero los jueces en la belleza ven la pureza y en la pureza ven la verdad. Esto antropológicamente es así. Si una víbora disfrazada de belleza se nos acerca y habla con nosotros, le daremos una oportunidad antes que alguien que no tiene ese rol de belleza. Porque nosotros tenemos una especie de idea preconcebida de que lo bonito es lo bueno. Pues por eso las estadísticas indican que en los juzgados aquellas personas que eran menos agraciadas físicamente, eran obesas o tenían algún problema, eran tendentes a perder sus juicios. Una cosa curiosa. Bien, según los últimos estudios, y son muy recientes, se ha descubierto que lo que produce el hidrato de carbono cuando entra dentro del organismo es un grado de toxicidad. Vosotros habéis oído que, bueno, hay un mito por ahí que dice que ciertos atletas, poco antes de correr o de un gran esfuerzo físico, incorporan azúcares a su dieta para que de alguna manera explote y dé esa explosión de fuerza que necesitan. Esa explosión de fuerza es una intoxicación, es una reacción que producen esos hidratos de carbono en nuestro organismo. Otro dato que mucha gente no conoce es lo siguiente. Todo esto que os estoy contando es con la praxis. ¿Habéis visto la primera foto? 40 kilos. Si lo hacéis, ¿os funcionará? Bien, es que si vosotros elimináis los hidratos de carbono de vuestra dieta y solo coméis grasas y proteínas, veréis que os desaparece el hambre. No tenéis hambre. Misteriosamente, al cabo de 4 días, cuando ese mono desaparece, es como el fumador, cuando ese síndrome de abstinencia desaparece, el hambre ya no os horada. La avidez por buscar algo en ese frigorífico, nos veis los platos y coméis lo justo, como que escucháis mejor a vuestro cuerpo y vuestro cuerpo os dice hasta aquí, no os volvéis ansiosos. Esas cosas desaparecen. Si incorporas grasas y proteínas a tu organismo y haces desaparecer los hidratos de carbono, el hambre desaparece de vuestro sistema nervioso. No tenéis hambre. Coméis en ocasiones por comer. Creedme. Las cosas van bastante más allá. El dato es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todas estas cosas las conoce. Pero ¿quién está detrás de la OMS? Las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas realmente se ha demostrado que tienen un grado de corrupción muy importante y tienen importantes vínculos e intereses con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y otras organizaciones, incluso algunas de ellas bélicas. Es un juego en el que la alimentación forma parte a través de la OMS. ¿Qué conoce esto? ¿Y cuándo nos está la Organización Mundial de la Salud? Cuando nos da, es un tema que voy a hablar ahora, cuando nos da esa famosa pirámide de la alimentación y nos dice, no, tenéis que comer muy pocas grasas y un montón de hidratos de carbono, inflaos a hidratos de carbono, comer hasta aburriros. Es verdad, pues en la parte baja está el pan, los cereales, la pasta, los arroces. Ellos dicen que sí, que te infles a hidratos de carbono. Si cogemos esa pirámide y la invertimos, que es lo que básicamente hice yo, es como realmente recobras la salud. Desaparece tu hambre, tu espíritu cobra y gana en fuerza y en ilusión. Ves las cosas desde una perspectiva o desde una óptica mucho más optimista. Cambias, tu química cambia. Pero esto, evidentemente, quizás
la OMS no esté para lo que realmente dicen. Ya dijo Jordan Maxwell que nada es lo que parece. Y tal vez eso le ocurra también a la Organización Mundial de la Salud. Bien. Alguien, como ya he dicho antes, les interesa disociarnos estéticamente y lo está consiguiendo. Nos están volviendo locos. Pero hay una cuestión adicional. La gente piensa que cuando nosotros comemos grasas, sí que es cierto que hay dos tipos de grasas, la grasa animal saturada no es tan buena como la grasa vegetal o la grasa marina, pues cuando nosotros comemos grasas, lo que hay es una idea dentro de la gente es que la grasa va por una especie de autopista a gran velocidad y se nos coloca aproximadamente hasta altura, a algunas personas un poco más atrás y abajo. Todo el mundo piensa eso. Para que el cuerpo humano asimile la grasa, tiene que hacer muchas cosas y consumir mucha energía. Tiene que hacer acetona y una serie de procesos químicos muy complejos. Pero para que el cuerpo transforme una molécula de hidrato de carbono en grasa, lo hace instantáneamente. Eso sí que va por vía rápida. Las grasas, cuando se asimilan por parte del cuerpo humano, requieren un enorme proceso energético. Gasta muchas calorías. Vamos a pasar a otro punto, porque no solo nos hemos centrado en las grasas, en los hidratos de carbono y en las proteínas. ¿Qué función tiene cada uno y cómo debería operar sobre nosotros? Tal vez esta palabra os suene. Omega 3. ¿Os suena? Omega 3. Es un aceite marino que viene un aceite de ciertos pescados. Ese aceite dentro del organismo es oro líquido. Los efectos que produce son alucinantes. Es el mejor remedio antidepresivo que existe. El omega 3, el más poderoso antidepresivo que existe. Y funciona. Algo que está encubriendo la industria farmacéutica, favoreciendo medicamentos basados en la fluoxetina, creando antidepresivos, como tales como el Prozac. Remedios y aceites naturales como el omega 3 lo que hacen es que alimentan la amielina, que es una especie de grasa que rodea nuestras neuronas y la hace florecer. Si hacéis la prueba y tomáis unas pastillitas de omega 3 durante una temporada, empezaréis a notar cómo vuestras ganas de vivir y vuestro optimismo y vuestra forma de ver la vida mejora notablemente. Yo os instaría a que hicierais la prueba o a recomendar a aquellas personas que están padeciendo procesos depresivos a que intenten aportar a su organismo algún complemento basado en omega 3. Y luego hay otra cuestión, independientemente del omega 3, que a mi juicio también es dramática. No sé si os dais cuenta que las vitaminas están a la baja. En los centros de salud nadie receta vitaminas. Los médicos no las recetan. La seguridad social no las cubre. Y su utilización cada vez es más pequeña. En pro de medicamentos complejos y caros. Las vitaminas son muy baratas. Muy baratas, fáciles de sintetizar, baratas. Y que producen en nuestro organismo resultados impresionantes. Porque algunas de ellas, debido a nuestro entorno de vida tan artificial que nos han impuesto, hacen que suframos importantes carencias de vitaminas. Si incorporamos vitaminas a nuestro sistema con una cierta regularidad, veremos que ese espíritu se fortalece. Y todo aquello que nos hace fuertes, y todo aquello que nos hace resistentes, parece que hay ciertos poderes que no le interesan. ¿De acuerdo? Y entre esas cosas está el omega 3 y las vitaminas. Eso nos hace fuertes. Endurece nuestro espíritu. Lo hace fuerte. En pro de los antidepresivos, que esos sí que los recetan. Y por cierto, con mucha alegría. Cada vez las recetas de antidepresivos no solo son con mucha alegría, sino que a los niños de corta edad se les receta de una manera como bastante habitual. Este niño es hiperactivo, hay que darle un antidepresivo. Y si veis que sigue hiperactivo, le dais dos, y si no, toda la caja. Bien.
Vamos a continuar. Veréis, hay una cuestión muy extraña. Yo le llamo el misterio de las calorías. Esto es francamente alucinante. Os cuento. Las necesidades calóricas del hombre adulto, un hombre adulto medio, son de unos 2.500 kilocalorías al día, 2.900 kilocalorías al día. Las de una mujer son de 2.200 aproximadamente, más o menos. Lo que ocurre, la diferencia entre ambas es debido a su masa muscular. El hombre, al tener más masa muscular, necesita más energía, nada más. Por eso hay una diferencia ahí entre el hombre y la mujer. A nivel cerebral y a otros niveles del organismo, pues somos exactamente iguales. Lo único que nos diferencia es la masa muscular. Hay una cosa muy extraña. 2.600 kilocalorías, o 2.900, o 2.200 kilocalorías, es muy poco. Y yo os cuento. Una caloría es la energía... ¿Qué es una caloría? Una caloría es la energía calorífica necesaria para elevar un grado Celsius, un gramo de agua de 14,5 grados a 15,5 grados. Quiero decir, si una caloría es capaz de subir un grado de temperatura, un gramo de mi cuerpo, o un gramo de agua de mi cuerpo, ¿cuántas calorías necesita para mantener 80 o 90 kilos? Muchas. Muchas más que 2.600 o 2.900. Concretamente, necesitamos, para mantener a un hombre adulto que pesa 80.000 gramos, necesitamos 2.900.000 calorías, que son 2.900 kilocalorías, según la OMS. Pero, sin embargo, y vamos a lo que la ciencia dice, un cadáver, a las 2 horas, se queda frío, pierde toda la temperatura. Para que nuestro organismo sostenga esos 37 grados de temperatura, solamente para eso, necesita la cifra de 12.000 kilocalorías cada 24 horas. Calentar el cuerpo humano o sostener el cuerpo humano a 37 grados. Y vosotros os estaréis diciendo, si sostener un cuerpo humano a 37 grados de temperatura supone 12.000 calorías, y yo solamente como 2.900, debería estar delgadísimo, porque claro, hay un déficit tremendo. ¿Dónde entra en nuestro cuerpo esa diferencia? Luego, además, hay un dato adicional. Solo para sostener nuestra temperatura tenemos una actividad. Trabajamos, nos movemos, algunos hacen deporte, otros tienen actividades físicas importantes, con lo cual a esas supuestas 12.000 calorías hay que añadirles aquellas que consumimos con nuestra actividad cotidiana. Pero es que hay otra cosa adicional. Resulta que, según la medicina moderna, el 40% de las calorías las consume nuestro cerebro, con su utilización, la utilización del pensamiento, los procesos mentales. El 40% se nos va ahí arriba. Con lo cual, nos damos cuenta que en realidad, para lo que pudiéramos considerar como un proceso vital diario de 24 horas, necesitaríamos 20.000 calorías. Una cifra enorme. Y sin embargo, comemos 2.900. Y sin embargo, engordamos. Todo esto es un misterio. ¿Qué ocurre aquí? Algo entra en nuestro organismo que nosotros no entendemos y que nos está ofreciendo alguna forma de alimento. Y tenemos que ir a las antiguas culturas. En las antiguas tradiciones y las antiguas y ancestrales culturas, desde el hinduismo, pasando al brahmanismo y a todas aquellas, sobre todo provenientes del occidente, del oriente, son culturas que hablan de que algo entra dentro de nosotros que se llama el prana, el chi, el ki. Sí, algo entra dentro de nosotros a través de una serie de portales, de ventanas, de chakras, a través de la respiración. Los Vedas le daban un nombre, como ya he dicho antes, el prana. Algo entra a través de nuestro organismo, una forma de energía que nos sustenta y que adicionalmente nos mantiene, independientemente de la comida, como un aporte calórico dentro de ese oxígeno que respiramos. No se sabe exactamente qué es. Lo cierto es que gran parte de las culturas existentes hablan
sobre que estamos aportando un aporte adicional energético que viene del aire. Pero continuamos con esta extraña cuestión. Ya he dicho que este aporte energético puede venir de los chakras. Entonces algunas personas dirán, bueno, pues si esto es así, tal vez haya alguien que pueda sostenerse sin alimento y no coma. Y lo cierto es que sí, hay gente que no come y se mantiene viva. Y esto no es ciencia ficción, ni me he vuelto loco ni me lo estoy imaginando. Os voy a hablar de Prahlad Jani. Este es Prahlad Jani. Es un yogui. Y fue estudiado por los científicos en el año 2003. Básicamente, porque no hace decenas y decenas de años que este hombre, que aparece aquí atrás, no come nada. Y bebe un sorbito de agua cada 15 días. La medicina actual pensó que esto era una especie de fake, una broma. Dijeron que esto era absurdo. Y entonces, al señor Jani le sometieron a una estrecha vigilancia. Le ingresaron en un hospital, esta foto es del hospital donde lo ingresaron, y estuvo hipervigilado. Al señor Jani no se le ofreció ningún tipo de alimentación durante los 15 días que estuvo internado en aquel hospital. Solamente bebió un sorbito de agua y no comió nada. Su tono muscular y su estado era normal. Es cierto que este hombre se movía despacito, estaba constantemente en estado de meditación. Y bueno, tenía un tono muscular que podríamos decir aceptable para la edad que tenía, que tiene, porque sigue viviendo. Y los médicos certificaron que Jani no comía, se alimentaba a través de esa fuerza vital que nos alimenta a nosotros y que no es contemplada por la ciencia moderna. Podemos pensar que es un caso esporádico, un caso que ha ocurrido y que posiblemente, bueno, pues no se repita. Os voy a poner otra foto. Este es otro yogui. Su nombre es Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda estuvo... ¿Este es el maestro de Paramahansa? Bien, bueno, pues disculpadme. Paramahansa Yogananda estuvo largas temporadas sin consumir alimentos y beber muy poquito. Demostró también que algo entra dentro de nuestro organismo que da una energía vital adicionalmente a lo que el alimento común nos aporta. Pero si nos vamos, por ejemplo, a ciertos relatos bíblicos, nos acordamos de que Jesucristo subió al monte y estuvo efectuando un ayuno de 40 días. Claro, podemos pensar, bueno, es mitología cristiana, algunos pueden pensar eso, otros pueden pensar, sí, bueno, no comió o comió poco. No, la Biblia es explícita, dice que estuvo 40 días y 40 noches, habla, incluso lo separa, lo disocia, dice, por el día y por la noche, no comía, ni bebía. Y fue cuando, bueno, pues si os acordáis, tuvo las famosas visiones con la bestia que le ofreció el mundo entero a cambio de, bueno, pues una serie de cuestiones. Con lo cual, vemos que la antigua mitología y las antiguas culturas y ciertas experiencias demuestran que el organismo es capaz de sostenerse sin alimento debido a esas fuerzas adicionales que se incorporan en él y que son desconocidas, como ya he dicho antes, por la medicina convencional. Continúo. Voy a hablar de una práctica que se ha perdido a lo largo de los tiempos y es el ayuno. El ayuno. La medicina actual, si vais al médico de cabecera y decís que tenéis un problema, que estáis intoxicados, que habéis comido mucho, ellos nunca os van a recetar el ayuno, nunca. Y sin embargo, el ayuno antiguamente era un hábito en el hombre. Incluso los animales, cada cierto tiempo, ayunan y puede que durante un día no coman. Y no hablo de ayunos estrictos, de días y días. Pero el hecho de que cada dos o tres meses no comamos durante un día o dos días,
produce una limpieza dentro de una limpieza, una especie de purga dentro de nuestro organismo que nos ayuda a mejorar notablemente nuestra salud. No obstante, la medicina actual no solo no contempla el ayuno, sino que lo rechaza y lo critica. Cuando es algo que, como ya he dicho antes, de manera biológica, los animales lo hacen. Nuestros perros, nuestros gatos, que es lo más cercano que tenemos, hay días enteros que no comen, sencillamente porque necesitan limpiar su cuerpo, necesitan que su cuerpo no procese. Y sin embargo, este modelo de vida que tenemos consumista y la publicidad sobre comer, consumir y entrar en una serie de ciclos, todos estos ciclos de la alimentación, evidentemente ni siquiera contemplan de lejos la posibilidad de que usted durante un día no esté comiendo, no esté consumiendo. ¿Cómo vamos a permitir que la gente deje de comer y consumir cada cierto tiempo? No, tienen que estar comiendo, y cuanto más tiempo mejor, y si pueden constantemente, mejor todavía. Con lo cual vemos que al final todo este tipo de cuestiones obedecen a un proceso de marketing cuyos intereses trascienden a nuestras necesidades y, por supuesto, a nuestra salud, como siempre ha sido. Cuando al principio he estado hablando sobre los hidratos de carbono, y en mi experiencia habéis visto, visteis que perdí mucho peso, en los datos de mi colesterol, pese a comer muchísimas grasas, quedaron perfectos. Los análisis sanguíneos que me hicieron quedaron perfectos. Y sin embargo, cuando metía muchos hidratos de carbono, estas analíticas se volvían locas, en muchas cantidades de problemas con los triglicéridos, problemas con el grado de glucosa en la sangre y problemas, por supuesto, de colesterol. Se disparaban cuando yo incorporaba muchos hidratos de carbono en mi dieta. Pero en el momento que los retiras, lo que es los componentes sanguíneos adecuados se sitúan en un punto idóneo. Como sabéis, una de las enfermedades del siglo XX es la diabetes, modificada por ese aumento enorme de glucosa, que son hidratos de carbono en nuestros organismos, porque nuestros organismos no están diseñados para asimilar esas harinas refinadas y esos azúcares refinados complejos que son los hidratos de carbono. Lo que hacen es intoxicarnos. Me gustaría, y esto para finalizar, que veáis un poco que la cuestión de la alimentación no es importante ahora, viene muy de atrás. Siddhartha Gautama, Buda, quien vivió hace unos 2500 años, tal vez más, escribió una serie de documentos. Hay pocos escritos de Buda. Lo cierto es que uno de ellos se llama el Dhammapada, y en él Buda hace dos afirmaciones muy curiosas y muy interesantes. Dice lo siguiente: al que vive apegado al placer, con los sentidos irrefrenados, sin moderación en la comida, indolente, inactivo, a ese Mara lo derriba. Mara es la muerte. Mara lo derriba, como el viento derriba a un árbol débil. Y dice una segunda afirmación: al que vive consciente de las impurezas, con los sentidos refrenados, moderado en la comida, lleno de fe, lleno de sustentadora energía, a ese Mara no lo derriba como el viento no derriba a la montaña. Con lo cual, vemos que ya en las antiguas tradiciones, hace miles de años, contemplaban la idea de que si tu cuerpo, tu templo, era fuerte, tu espíritu se mantenía fuerte y firme. Una cosa va ligada a la otra. Tal vez por este tipo de cuestiones a alguien le interese horadar nuestro cuerpo y destruir nuestra salud. Bien, y después de esta larga exposición en la cual os he hablado sobre mis experiencias personales, sobre por qué nos imponen los hidratos de carbono, sobre por qué no nos entregan esos ácidos grasos marinos como el omega 3, sobre por qué no nos entregan o no prolifera el movimiento de las vitaminas dentro de nuestro organismo, sobre esa conspiración en la cual nos intentan imponer medicamentos y modelos
de conducta totalmente antinaturales y cada vez más complejos que llevan a un deterioro mayor, tanto de nuestro estado físico como anímico e incluso de la propia sociedad, ¿quién, por qué y desde luego cuál es el objetivo de esos poderes que pretenden acabar con nuestro cuerpo, que al fin y al cabo también depende de nuestro espíritu? Tal vez ese todo nos pueda dar una idea de que el objetivo real que tienen, incluso más allá de hacer negocio, que lo están haciendo, sea otro, y sea el objetivo de esclavizarnos y volvernos indolentes e inactivos, depresivos, que es así como nos quieren ver y es así como nos controlan. Si nosotros somos fuertes y nos mantenemos firmes, y como he dicho muchas veces, agarramos las riendas de nuestra vida, como el auriga agarra las riendas de sus caballos, tal vez esta sociedad sería distinta y los problemas que estamos teniendo en la actualidad no existirían. A alguien le interesa mantenernos así. Y no solo nos mantiene, sino que nos perduran. Y bueno, después de esta larga exposición, pues nada más, agradeceros haberme escuchado y bueno, pues muchas gracias a Miguel por estar ahí. Hola, sí. Quería preguntarte, cuando hablas de hidratos de carbono, te refieres, por lo que yo he entendido, que decías, te referías a los hidratos de carbono industriales, ¿no? Refinados. Claro, porque si no hay mucha información sobre el tema de alimentación, quizás lo que yo he oído de ti podría llevarme a una confusión, porque los hidratos de carbono de los cereales integrales son totalmente azúcar lento, es muy importante. Yo, por ejemplo, llevo 30 años comiendo hidratos de carbono y no estoy gorda. Y o sea, quiero decir que es importante, ¿no? Que si por favor puedes aclarar, si es que está en tu teoría, que no es lo mismo comer cereal integral, arroz integral, mijo, que comer hidratos de carbono de supermercado. Sí, gracias. Sí, tal vez es cierto. Es un punto que no ha quedado muy claro y hay que diferenciar, igual que los azúcares. No es lo mismo un azúcar de una fruta, de una verdura, que un azúcar refinado. Hay que diferenciar lo que son las harinas refinadas, que son harinas que tienen un tratamiento industrial superpotenciadas con hidratos de carbono de rápido consumo, que esos cereales que no han sido tratados de manera industrial, de manera agresiva, que tienen otro comportamiento en nuestro organismo. No obstante, si abusamos de esos también tendremos problemas. Y tampoco tiene nada que ver los azúcares procedentes de las frutas y de las verduras que los azúcares procedentes del azúcar refinado que se produce. Me gustaría comentar algo también sobre las verduras y las frutas. Las frutas son medalla de bronce, las verduras son medalla de oro para nuestro organismo. Eso también es cierto. Y eso recuerdo que cuando hablé con gente que me empezó a explicar este tipo de cuestiones, me di cuenta que me sentaban notablemente mejor las verduras que las frutas. La verdura es medalla de oro y la fruta es medalla de bronce. Bueno, en realidad es una forma... vamos a ver, eso es absurdo. Estoy tratando de decir a qué nivel está una y a qué nivel está otra. ¿Ya te has despedido? Sí. Pues un aplauso que no se ni te lo han dado. Ya lo he dado. Dos.